Acomodar porque es la parte seria del programa. Y por supuesto también los invitamos a que si usted ha visto algún video, alguna situación que no es la usual, la denuncia. Hablando justamente de denuncia, esto también. Denúncielo porque es la única manera de poder cambiar un poco de lo que estamos viviendo en nuestro país. Hágalo a nuestro teléfono que está en pantalla, el 096-93-55555. Y transfórmese en ese reportero virtual que necesitamos, nuestro aliado realmente. Así que vamos a comenzar, Marcelito. Así es, vamos a comenzar diciéndole que, ojo, no solamente son los hombres los que roban, también son las mujeres. Y atención, el sector de la Bahía, por favor, acá en la ciudad de Guayaquil. Pónganme las imágenes para ver a estas chicas, Dios mío, a estas angelitas. Ahí está. Ahí está, Marcelito. Ya sabemos que la delincuencia está imparable, sobre todo en la Bahía, como lo estoy diciendo, ya que aprovechan esta época festiva para cometer más delitos. En este video que están viendo ustedes, vemos también cómo unas mujeres son las protagonistas de este robo. En un pequeño descuido de las vendedoras del local, estas dos delincuentes comienzan a empujar esta gran caja de mercadería que ustedes ven hasta que logran sacarla del lugar. ¡Qué locura! Oye, trabajan en pandillas estas muchachas. Sí, ¿sabes qué? Mira eso. ¿Y sabes qué pasa con las mujeres? Que muchas veces no sospechas de las mujeres. Ahí está el momento. Sí. Ahí está el momento, justamente. Ahí están tratando de como de mirar por aquí y por allá. Como que una tapa y la otra se va llevando, pero empujando, pero... Es como un modus operandi, ya lo tienen esto. Pero mira muy bien. Qué locura, ya se fue con caja completa. ¿Y me lo voy a llevar? No es, ojo, no es un juguete, no es una botella que se ponen a veces entre medio de las piernas o algo pequeño que se mete en la cartera. Se llevan cajas completas. Cajas completas, presten atención a los dueños de locales comerciales. Ahí viene el suerte o tripa, ahí vamos a ver qué nomás nos podemos llevar. Mira, lo que haya, pero igual esa caja llena ahí de vamos mercadería, a ver. Llena de mercadería, van a vender. Ahí está, el de amarillo me da la impresión de que es como el vendedor que anda por ahí, ¿no? No va sé, para allá. No sé. Mira cómo va empujando la caja y se da cuenta, me imagino que los vendedores están adentro del local, un local grande. Entonces tiene pasillos. Mira cómo la van ahí jalando como carro. Y ahí había una de rojo en la entrada que también es cómplice, obviamente. Claro. Están todas ahí mirando. Son como tú dices, Marcelo, pandillas. Qué horrible situación. Y qué forma que tú dices, ay, no, que van a robar, no te das cuenta. No, es que roban descaradamente delante de tus ojos. Porque en esta fecha todos estamos desconcentrados. Mira, que iba el vendedor. Mira, el que va con la caja de amarillo acomoda el coche, creo que hay por ahí. El de amarillo es un vendedor. Y él se va hacia adentro. Mercadería. Claro, son mujeres, ¿qué va a pasar? Están mirando. Ya. Miren, por favor, miren ustedes a su pantalla, en la parte, ahí está, miren cómo la están arrastrando. Ahí, ella la va ubicando, ¿verdad? Se da cuenta que nadie la está mirando y mira, la va jalando como si fuera carricoche. Ahí sí. Qué locura. O sea, la va jalando. Y desapareció. Y el vendedor también desapareció para el otro lado sin darse cuenta. Es que ya, es increíble. La gente piensa que cuando van a robar, por ejemplo, se llevan, suponte, un artículo, dos artículos pequeños. Pero no, esta chica ya exageraron. Se llevaron el cartón, pues. Así que, atención. Pero lo más caretugas que son, ¿no? Así es, atención a la gente de la Bahía y de todos los lugares y más o menos. Cuando veas estos videos, trata de analizar un poco a estas mujeres delincuentes. Por lo menos, yo sé que a veces el rostro no se les ve bien, pero de apariencia uno puede sacar, ya andan dos o tres, por lo menos sospeche un poquito. Así es, y tome las precauciones. Y vamos a continuar con delincuencia y vamos a ir hasta Durán. Preste atención porque delincuentes armados hasta los dientes, todos armados que ya no podían más, entraron a un local comercial, justamente en Durán, como les decía, y en el video se ve cómo llegan estos sujetos amenazando a los vendedores y a los clientes para luego llevárselos a otra oficina. Imagínense, ni siquiera es que los amenazan y los dejan ahí, no, los amenazaron, se los llevaron a otra oficina mientras buscan llevarse las ganancias. En otras tomas vemos a los malhechores amenazando a un hombre y cómo lo empujan y lo agreden. Cuando logran llevarse lo que buscaban, se escapan del lugar como siempre, como si nada, lavándose las manos y haciendo lo que quieran. El almacén grande, que es un almacén grande de electrodomésticos, ¿no? Por lo general siempre hay un guachimán afuera. Sí. Por lo general, digo, ¿no? Por lo general. Estos robos son planeados, ¿no? Claro, son planeados. Mira, es que casualmente estas bandas delictivas comienzan a estudiar los locales. Ajá. Y ven, ¿quiénes tienen
vigilantes, quienes tienen guardia de seguridad. ¿Saben privada? Que tienen la oficina ¿Tienes? Para poder meter a los, ajá. A los ¿A vendedores. ¿A dónde los podrían meter a los vendedores, por ejemplo, o a las personas? ¿A ajá. dónde las podrían ubicar? Entonces, ya como que van planificando este tema. Lo van estudiando 2, 3, 4 días, 5 días, hasta que ven el momento y la hora precisa para poder hacer estos asaltos. Pero se llevan todo lo que pueden. El increíble. Dinero, básicamente, efectivo, así es, que es lo el más que más importa. Efectivo, celulares si encuentran celulares encima, lo más práctico y rápido, porque son capaces hasta de ir en camión, ojo, y en ¿sí? camioneta y cargar eso con todo, porque hasta eso son capaces. Pero para que vean cómo están trabajando estos delincuentes que no les importa entrar ni siquiera a locales grandes. No es que están asaltando las tienditas, ni algo pequeño, ni al lugar de celulares pequeños, no. Aparte de eso, están asaltando a estas grandes empresas. Ajá, que ojo, no es fácil llegar, y me imagino, asaltar una gran empresa porque tienen vendedores, tienen guardias, tienen trabajadores. Aproximadamente no logro ver cuántos delincuentes están allí. Son o sea, prácticamente ¿qué será? ¿Unos cinco, seis? Cinco, una seis, banda. Es una banda. O sea, una pandilla también. O sea, así es. Ya, a ver, es una cadena comercial bastante conocida, ¿verdad? Es muy conocida a nivel nacional. Entonces, por eso te digo, me llama mucho la atención que pudieran haber entrado tantos al mismo tiempo, ¿verdad? Sin que nadie se sospeche de eso. No les importa porque entran, me imagino que de un segundo a otro. No creo que vayan entrando como compradores de seis juntos. O sea, ahí ya te da un poco de temor. Pero como tienen todo planeado, o sea, es cosa de segundo, entran directamente a robar y ya con armas, van armados hasta los huesos. O sea, es una cosa insostenible, no puedes enfrentarlos. Es muy riesgoso enfrentarlo porque ahí se crea una balacera prácticamente de inmediato. No es que ellos van con armas solo para asustar. Mira, van dispuestos veces, a todos. Claro, y muchas veces al gerente de la oficina, ¿verdad? Es al que lo amenazan, lo intimidan. Y muchas veces los gerentes no tienen las claves o no tienen las llaves de las cajas fuertes porque esos vienen directamente, pues no sé, alguna empresa de seguridad para retirar esas ganancias. Corren riesgo. Entonces, ¿qué pasa si el señor dice, oiga, yo no sé la clave? Oiga, yo no sé, no tengo la llave. Ha sucedido que incluso los que les pegan cachazo, le rompen la cabeza, le disparan, lo pueden hasta matar. Lamentablemente. O sea, por favor, ¿en qué está? Así que a tomar también precauciones todas las empresas. Estamos en una fecha difícil, ojo. Hay que tener cuidado con esta fecha porque cada día se presentan este tipo de robos, tanto a empresas grandes, tanto a empresas pequeñas. Así que, hasta pero la bueno, ya hablamos de las delincuentes, las mujeres delincuentes en la Bahía de Guayaquil. Acabamos de ver un video en Durán, que asaltan también un local comercial. Ahora nos vamos a Quito, a un restaurante, señores, que también son blancos fijos de los ladrones. O sea, la delincuencia en todo el país. Ahí lo estamos viendo. Se llevaron estos señores un gran susto, estos clientes de este restaurante, al norte de la capital. Cuando unos delincuentes entraron al local para asaltar a las personas. Se ve cómo estos sujetos también entran con las armas en las manos, amenazando a todo el que estuviera en su lugar, para luego irse con los bolsillos llenos. Hicieron su Navidad. O sea, entraron chiros y salieron forrados de billetes porque asaltaron a estas personas que van tranquilamente a cenar, a almorzar, a desayunar a un restaurante. Esta es una de las situaciones que a mí me causa pánico, sobre todo, o sea, si ya venía yo asustada frente a todo lo que estamos viviendo como país, imagínate en esta fecha, yo le tengo respeto a salir a comer afuera. Créeme que prefiero no hacerlo, sí, lamentablemente por la reactivación y todas las sí. empresas que están tratando de que aprovechar esta fecha que vengan a comer, pero hay muchas personas que les pasa lo que me pasa a mí, que no salen a comer por miedo a eso. Claro. Porque hay muchos asaltos, te pueden sorprender, o sea, tu comida se vuelve totalmente amarga. Es una cosa, o sea, en cualquier horario hemos visto asaltos en desayuno, a la hora de almuerzo, este fue una cena a las 9 de la noche. Oye, imagínate, te vas a reunir con tu... Hablando de eso, Jackie, imagínate, a ver, primero que este restaurante se lo vea niñado, primero, sí, se lo sí. ve chévere. Entonces ajá. debe estar en un buen sector, se lo ve bonito. Cerradito. Te da seguridad. Uh-huh. Entonces dice, vámonos a tal local, vamos a tener nuestro encuentro, nuestra cena navideña. Así es. Hay muchas empresas, grupos de amigos de chat que hacen estas cenas navideñas en los restaurantes. ¿Y qué pasa? Estamos hablando de 10, 15 personas. Claro. ¿Y de los asaltan? Ay, Dios mío, ahí se hacen la Navidad los delincuentes con 15 celulares de una, billeteras, dinero, que toda la gente regala. Relojes, cadenas, celulares, carteras, o sea, tarjetas de crédito. Hacen su agosto. Entonces, la pregunta es,
Ahora que estamos en esta época, que sabemos que hay una ola delincuencial terrible, y en época navideña donde nos reunimos con tantos amigos o familiares, chica, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Vía Zoom una cena familiar? Sí, a mí me da mucha tristeza, créeme, por lo difícil que ha sido la situación para todos los bares, restaurantes, pero lamentablemente lo veo también muy difícil que logren hacer lo que en otros años se lograba, en estas fechas, porque mucha gente, las ganancias de esta fecha es casi la ganancia de todo el año. Claro. O sea, realmente con eso logran mantener todo el año. Entonces, con lo que está pasando, el nivel de delincuencia en el país, lo veo muy complicado que logren hacerlo de otros tiempos. Qué pena, me da mucha pena, pero es la realidad que estamos viviendo y hay que tomar esas precauciones. Y vamos a seguir hablando de delincuencia, porque vamos a recorrer todo el país. Por Dios, ya. Adivina hasta dónde nos vamos ahora. Hasta Machala, capital bananera del mundo, imagínense, que también roban los bananos. No me dejé hacer robar los bananos. No, pero se roban la moto que va a comprar los bananos. Preste atención y mire este video, porque estos delincuentes aprovecharon que una persona estaba distraída para robarle. En ese video justamente se ve al hombre parado de lo más tranquilo, junto a su moto, en las afueras de un local comercial. No es que estaba en una vía tranquila, donde no pasaba gente, no. Estaba en las afueras de un local comercial cuando por detrás se acerca un sujeto, saca un arma y lo apunta en la cabeza. No es solo que te asalten, sino que te crean un trauma para toda la vida. El hombre le entrega sus pertenencias y luego aparece otro malhechor con su arma también para seguir con el robo. Lo revisan y le quitan todas sus cosas, incluso su moto. Se la fueron llevando. Oye, Jackie, por favor, ahora que vamos a ver nuevamente las imágenes, porque lo vamos a repetir, porque quiero que ustedes vean que si hubiera sido un sicariato, lo hubiera cometido, pero de una manera tan fácil. Porque miren, por favor, cómo se acerca este sujeto de chompa blanca, ¿verdad? Y lo apunta a la nuca, a la cabeza. Mira. O sea, si hubiera querido matarlo, si hubiera sido sicariato, lo hubiera hecho, pero muerto de la risa. ¡Qué miedo! Pero mira, viene el tipo, viene sin casco, el de la chompa blanca. Se le lleva entonces el celular, el bolsito, el reloj, la moto y hasta el casco. Mira, ahí se le pone el casco. No sé de dónde será el dueño de la moto, el que fue asaltado, pero si vivía lejos, pobre hombre. Alguien le tiene que ayudar para que alguien le preste un teléfono para asaltar. Pero es que mira cómo se va caminando hacia adentro del centro comercial, o sea, perdido. Es tan fácil robar en Ecuador. Esto es lo que pasa. Este es el reflejo. Por eso, esto es lo que vemos, que es tan fácil asaltar, matar, delinquir, robar en Ecuador, porque aparte de que hay muchísimos delincuentes, la impunidad. Nadie hace denuncia y si los meten presos los sacan al día siguiente. O sea, ya lo estamos viendo. Así que, ¿qué hacemos los ciudadanos? Así estamos los ciudadanos. No podemos hacer absolutamente nada. Nadie nos apoya. Porque, ojo, hay muchos controles policiales. A veces vemos ahí por ahí un operativo. Pero justamente están los operativos en donde no hay los robos. No, y se agradece de una u otra manera ese porcentaje de logros que ha obtenido también la policía y que han hecho estos operativos, se han encontrado muchas requisas de drogas y todo lo que podamos decir, pero no es suficiente. El país no está tranquilo y el país no tiene paz a pesar de estar en una fecha tan importante. Esperemos que se logre este próximo año y yo creo que son los deseos de todos los ecuatorianos. Así es, pero bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa y al regreso estaremos hablando sobre este tema importante, cómo celebrar la Navidad cuando un familiar ha fallecido. Luego de la pérdida de un familiar, ¿cómo celebramos la Navidad? Ya venimos.